Este epicentro del norte, hacer una comparecencia pública. Los candidatos y candidatas a las alcaldías de los 15 municipios de la zona norte, desde Tegueste hasta Buenavista, hasta la punta de Teno. Y por supuesto, tenemos el gran honor también de contar con nuestra Ana Oramas, que va a ser el faro del Parlamento de Canarias para los próximos cuatro años. Tenemos la suerte de contar también con Rosa Dávila, que es nuestra candidata a la presidencia del Cabildo Insular, la primera mujer que va a ser presidenta del Cabildo Insular, y por supuesto a Fernando Clavijo, que estamos trabajando, ilusionados y convencidos que va a ser el próximo presidente del Gobierno de Canarias. Este lugar en el que estamos. Como antes dije, no se olviden de lo que dije: 15 municipios somos los que tenemos esta franja norte, que es una zona paisajística espectacular, donde se come maravillosamente bien, donde hay unas romerías magníficas. Pero aparte de eso, habitamos 224.000 personas. Y esas 224.000 personas, tenemos necesidades específicas de sanidad, de movilidad, de tipo educativo, de tipo formativo, y eso no se ha cubierto de una forma decente y digna a lo largo de los últimos cuatro años. Aquí no venimos a hacernos una foto, aquí venimos a hacer un compromiso formar con la sociedad civil de este norte de lo que queremos hacer y vamos a hacer si las urnas nos dan el respaldo el 28 de mayo. Nosotros somos gente seria. Lo más fácil hubiera sido haber quedado en un puente, por ejemplo, y habernos hecho una foto y haber dicho así. No, aquí venimos con propuestas claras. Este norte tiene un paro que supera el 20%. Y tiene un paro juvenil que supera el 50%. Ya si en Canarias es sangrante, que estamos en el 42%, en este norte los jóvenes de cada 100, 50 están parados. Esto quiere decir que ha faltado durante estos cuatro años una propuesta formativa adecuada, consensuada e incluso con los colectivos, con los jóvenes, para saber qué es lo que quieren hacer. Y que se adapte la formación a la oferta que los jóvenes exigen y que los empresarios exigen también. Nosotros estamos realmente preocupados por la situación sanitaria. En el mandato pasado, muchos alcaldes que estamos hoy aquí, Muchos concejales que estamos hoy aquí, visitamos el Hospital del Norte siete veces. Pero no íbamos a verlo. No, no, no. Íbamos a inaugurar cosas. Fernando Clavijo iba a presentar cosas. Y nosotros íbamos con él. De todas las siglas políticas. Estos cuatro años, ¿saben cuántas visitas hemos hecho al Hospital del Norte? ¿Y saben por qué? Porque se ha hecho cero. Y esto no es política. Es una vergüenza tener cuatro quirófanos que Clavijo dejó listos para ser usados cerrados durante cuatro años. Eso no es política. Eso es decencia también. Saben que en este norte tenemos un problema de movilidad gravísimo, pero solucionable. Me voy a ir un poquito más atrás, año 2017. Muchos alcaldes que estamos hoy aquí, muchos concejales que estamos hoy aquí, tuvimos una reunión en el Cabildo Insular con Carlos Alonso para hablar de la movilidad. Y aprobamos por unanimidad el carril bus VAO. Y en el año 2019, ese proyecto estaba empaquetado, listo para poderlo licitar. Se han cuatro años. Por cierto, del año 2015 al 2019, hubieron nueve reuniones de movilidad en el Cabildo para escuchar a los responsables municipales, que somos los que habitamos en los municipios. ¿Saben cuántas han habido durante estos cuatro años? Cero. Cero. Lo único que nos ha sorprendido a todos es que hace unos días, de repente, casualmente, nos anuncian que se licita el tercer carril. Y yo pregunto, ¿han hecho una reunión previa con los responsables municipales para presentarnos ese proyecto? ¿Es normal? ¿Es leal? ¿Es lícito incluso que los responsables municipales se enteren igual que la ciudadanía de que va a haber un tercer carril con afecciones importantes a terrenos rústicos, enlace a municipios? donde yo, por ejemplo, me he enterado ayer, porque me llegó ayer, que hay una franja que afecta en el borde al Rincón. El Rincón, paraje natural protegido con una ley desde hace casi 40 años, no es normal que el alcalde de ese municipio, sea de tu sigla política o no, usted lo convoque, o al Dicó, o al de Garachico, o al de los hilos para decirle, mira, nuestro proyecto es este. ¿Qué es lo que opinan ustedes? No se abre un periodo de un mes de alegaciones, coincidiendo con el mes electoral, cuando saben que el fin de semana próximo acaba la actividad de los plenos, para entorpecer la capacidad de que la gente alegue a un proyecto que no estamos en contra de él, pero queremos formar parte de él. Y yo le agradezco a Rosa Dávila que haya echado un envite. Pero no un envite de los que en Pericón se echan a ver si cuela. No, no, no. Un envite cara a cara. Señor presidente del Cabildo Insular, ¿quiere usted sentarse con nuestra candidata a hablar de movilidad? ¿Sí o no? No se esconda. Sea usted valiente. Afronte que estos cuatro años no se ha licitado en este norte ni un solo kilómetro de carretera nueva, salvo los que Carlos Alonso dejó en las carpetas. Ni un solo kilómetro nuevo. Eso no es hacer política. Eso es dejación. Y acabo con un tema que nos preocupa muchísimo. En este norte habitamos 224 mil personas. De las cuales más de 60.000 tienen más de 65 años. Necesitamos plazas sociosanitarias. En Tenerife, más de 7.000. En el norte, más de 2.500. Voy a recordar otro tema importante: Centro sociosanitario de la Santísima Trinidad. No para la Orotava, no, 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 para el norte. 100 plazas, año 2019, proyecto finalizado, encarpetado, financiado, 9 millones de euros, terreno cedido, Orotava, 27 mil metros cuadrados, año 2023, no se ha licitado ese proyecto. Eso no es política, eso es indecencia también. Y más cuando sabían que el objetivo era vaciar toda la planta 2 del hospital del norte para que sea utilizada para lo que fue construido. Eso es dejación. Eso es falta de respeto a nuestros mayores. Y ese es el compromiso que Rosa Dávila ha asumido responsablemente. Por eso insisto, nosotros, humildes candidatos a las alcaldías, Ana Orama, Rosa Dávila, Fernando Clavijo, no venimos a hacernos una foto. Venimos a firmar un compromiso con el norte de esta isla. Y si gobernamos, lo vamos a cumplir. Muchas gracias a todos y a todas. Le paso la palabra a mi amiga y compañera Ana Orama. Bueno, ahora como candidata al Parlamento por Tenerife... Como Rosa Dávila como candidata al Cabildo y Fernando Clavijo como candidato a presidente del, del Gobierno, vamos a hacer propuestas concretas de compromiso con el norte de la isla de Tenerife delante de todos los candidatos y candidatas a los ayuntamientos del norte. Yo me voy a centrar en dos asuntos, de compromiso y de propuesta. En el tema de la integración laboral de mujeres del norte de Tenerife y el tema del empleo de los jóvenes del norte de Tenerife. Como saben ustedes, como ha dicho Paco, el 50 por ciento de los jóvenes del norte están en paro. En este momento tenemos el reto, que es muy importante, de vivir de cosas que no solo sean el turismo y la nueva economía, la economía digital, la economía azul, la economía circular, la economía del cambio climático, está ahí y es una oportunidad para los jóvenes del norte. Pero para eso se necesita formación y se necesitan centros de formación profesional. Y yo quiero denunciar aquí que había 120 millones, 40 millones anuales para el plan de infraestructura educativa de Canarias, que el PP lo quitó cuando tuvo mayoría absoluta y cuando necesitaron nuestros votos lo recuperamos y que el gobierno de Pedro Sánchez lo ha quitado los últimos cuatro años con ese plan de infraestructura educativa, se hubieran hecho los centros de formación profesional que necesita el norte de Tenerife y las escuelas infantiles que después les voy a decir. Pero lo más grave es que el centro de formación profesional superior de ICO, que estaba el dinero, que estaba el proyecto, que estaba el suelo y que era una oportunidad para todos los chicos del norte con la nueva formación profesional, se paró y después de cuatro años no se sabe nada de él. Pero es que Buenavista necesita también para la comarca un centro de formación profesional básica, porque es la forma de recualificar a los jóvenes y que no se tengan que ir, no solo del norte de Tenerife, sino de la isla de Tenerife. Nosotros tenemos también propuestas muy importantes, Fernando Clavijo, y toda Coalición Canaria, para todos los jóvenes de Canarias, en cuanto corresponde a las bonificaciones a la seguridad social, el pagar el 100% también en cuando los universitarios canarios tengan su primer trabajo y que sea gratis para las empresas o que puedan estar un año en práctica, y sobre todo todo el tema de emprendeduría y de lanzadera que se ha comprometido Rosa Dávila. En el Cabildo, con respecto a los autónomos y sobre todo al primer empleo de los jóvenes. Pero no podemos conseguir esos empleos si no tenemos la formación. Y es imposible y es necesario los centros de formación profesional en el norte de la isla de Tenerife. La segunda cosa es las mujeres. Las mujeres, como saben, somos cuidadoras. Y para desarrollar una mujer agraria, una mujer autónoma, una mujer comerciante, una mujer emprendedora, un empleo. Cualquier mujer del norte necesita dos cosas. Escuelas infantiles absolutamente. En todos los municipios del norte se aprobó la ley nacional y el Partido Socialista en Canarias de forma miserable ha anunciado que para todo Canarias va a haber 20 nuevas escuelas infantiles. O las mujeres pueden poner los niños de 0 a 3 años en una escuela infantil o no vamos a tener niños ni las mujeres van a poder trabajar. Nosotros lo que proponemos no solo es una república absolutamente en todos los centros escolares, sino que en aquellos sitios donde haya guarderías y escuelas infantiles privadas se concierten, como se hizo en La Laguna cuando Fernando Clavijo y yo éramos alcaldes. Donde hay una cooperativa de mujeres, donde hay una escuela infantil, no tiene que haber una pública. Vamos a complementar y concertar. Que no haya una sola mujer en el norte de Tenerife que necesite trabajar y no pueda tener una escuela para sus hijos de 0 a 3 años. Y la segunda cosa que es fundamental para las mujeres del norte es que haya un centro de día de mayores en cada municipio. La cultura de Tenerife, y sobre todo, lo digo aquí claramente, para ejemplo del resto de la isla y de Canarias, y la cultura del norte de Tenerife, no es meter a tus padres, ni a tu esposo, ni a tu mujer en un centro sanitario y aparcarlo. En el norte de Tenerife, si tú puedes quedarte en tu casa hasta el final de tus días, hay esa cultura familiar. Y lo único que necesitan la familia es que si tú vas a trabajar, poder a las 8 de la mañana y poder recoger a las 5 de la, de la tarde a tu padre o a tu madre, y que puedan estar en su casita hasta el final de los días. Y eso se puede resolver, como se tiene que resolver, como lo hicimos también Fernando Clavijo y yo en La Laguna, con centros de día. Centros de día en cada pueblo, en cada barrio de las ciudades grandes, porque eso es lo que es la cultura de Tenerife y lo que puede resolver el que no haya 400 mayores aparcados en los hospitales y que no haya gente que se le aparque en un centro sociosanitario cuando puede estar hasta el final de su día. Esos dos compromisos los vamos a cumplir. Yo, además, como por cabeza de lista por Tenerife, tenemos que unirnos todas las fuerzas políticas para reclamar al gobierno del Estado que el plan de infraestructura educativa y el plan de infraestructura turística que solo hablarán otros compañeros para regenerar las zonas turísticas deterioradas vuelva a estar que el convenio de costas vuelva a estar que el convenio de obras hidráulicas todo eso que quitó el psoe en estos últimos cuatro años y que lo quitó el pp cuando tuvo mayoría absoluta. para eso estamos los nacionalistas canarios porque eso da de comer en esta tierra y va a impedir que los jóvenes de esta tierra tomen camino ya no para venezuela sino para Holanda, para Irlanda, para Alemania y para tantos sitios. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos, a todas. Es impresionante la imagen del compromiso que tiene Coalición Canaria con el norte de Tenerife. Y como ha dicho Francisco Linares, esto no es una foto, esto es el comprometernos con el norte de Tenerife. Un norte de Tenerife que ha estado abandonado, que ha estado olvidado, que el actual presidente del Cabildo, si me apuran, no ha pasado del puerto de la Cruz y que no conoce los problemas del norte de Tenerife. La lista que yo encabezo al Cabildo de Tenerife tiene un compromiso. Con el norte de Tenerife, y por eso hay personas muy importantes que me acompañan en esta lista. Y quiero destacar la figura de Juan Acosta, alcalde de Santa Úrsula, de AISU, que viene en la lista del Cabildo de Tenerife a reforzarlo. Y tienes mi compromiso, Juan, que ese atropello de sacar esa golfada, de sacar ese tercer carril que todos queremos y que todos necesitamos sacarlo a un mes de las elecciones sin haber debatido con los alcaldes para hacer alegaciones en apenas un mes, justo el mes de las, de las elecciones. Eso es una golfada y lo vamos a denunciar. Nosotros queremos un tercer carril y queremos resolver el problema de la movilidad en la isla de Tenerife y en el norte de Tenerife. Pero esto no se hace, eso es una falta de respeto. Esa es la forma que tiene el Cabildo de Tenerife y Pedro Martín. Con el gobierno de Canarias de faltarle el respeto a Tenerife. Y así quedan retratados. Claro que queremos un tercer carril, pero no pasando por encima del rincón, pero no atropellando la situación de los vecinos de Santa Úrsula de Otacoronte. Nos vamos a revolver. Hay que sentarse y dialogar, hay que hablar con los alcaldes, hay que respetar las instituciones y, sobre todo, hay que hacer las cosas de la mano del consenso. Son más las personas que me acompañan en la lista del cabildo. Me gustaría también hablar de un hombre extraordinario que es un referente de la Isla Baja y que me ha querido acompañar como es Lorenzo Dorta de Garachico, una persona que además, bueno, qué decirle de Lorenzo, que ha sido alcalde, que además fue presidente del consorcio de la Isla Baja y que es un gran conocedor de la Isla Baja. También de Yajaira Lorenzo de Buenavista, también de Raquel Torres, de, San, de Sausal, de Alejandra, de la Orotava, pero sobre todo me gustaría destacar a Diana Mora que es una experta en turismo, hay que darle un impulso al turismo en el norte de Tenerife y especialmente en el Puerto de La Cruz, y a Constantino Luis que es de Icod, a Tino Luis de Icod y sobre todo a Serafín, un joven que ha luchado muchísimo desde la Orotava para darle un impulso a los jóvenes de la isla de Tenerife. A todos ellos le quiero dar muchas gracias por acompañarme en la lista al Cabildo de Tenerife. Miren, les decía lo del tercer carril y hoy es sabido que Pedro Martín no quiere debatir conmigo. No quiere ese cara a cara. Y yo creo que Pedro Martín, además de atascado, está atacado. Eso es lo que le pasa a Pedro Martín. Y yo creo que el hecho de no querer debatir es el mejor símbolo, esa silla vacía es el mejor símbolo que representa a Pedro Martín y a esos cuatro años en el Cabildo. El presidente ausente. Pedro, el ausente, no quiere sentarse en la silla para debatir porque dice que son simplezas. Pero, señor Martín si es lo que pone la ley de cambio climático. Lo que dice es que hay que hacer la infraestructura adecuada, ese carril, tercer carril con el consenso, pero también trabajar para quitar vehículos de las vías. Esa es la manera. Y no quiere ni siquiera sentarse a debatir. Nosotros vamos a seguir con nuestras propuestas y las vamos a argumentar y las vamos a fundamentar. Y vamos a decir cuántos coches podemos sacar en la, de las carreteras. Pero sobre todo, lo que no voy a hacer como presidenta es quedarme de brazos cruzados, como ha hecho estos cuatro años Pedro el ausente, ausente de la silla del debate, ausente estos cuatro años del Cabildo de Tenerife, porque si no hubiera estado ausente, nada explica que no estuviera estado al lado de Macarena cuando necesitó del Cabildo para luchar con Costa para que no le cerraran, para que no le dijeran que tenía que demoler la piscina. Y eso ha demostrado que Pedro el ausente no estaba apoyando que esa piscina, que era importante para la gente, para la comarca, después de haberla hecho, resulta que Costas le dice que no le gusta y que la tiene que demoler. Pues no, Macarena va a tener mi compromiso como presidenta del Cabildo que voy a estar a su lado luchando por esta piscina que sirve para toda la comarca de la Isla Baja en, la, en el norte de Tenerife. Y ese es mi compromiso con Macarena, igual que el compromiso que tengo con todos y cada uno de los alcaldes. Y por supuesto... Con mi compañero Juan Acosta voy a estar a su lado en las alegaciones que va a hacer para el tercer carril, porque como he dicho, esto es una golfada de última hora imprevista para todos los alcaldes del norte. Igual que puede contar conmigo Mariano en el Sausal que tiene desde hace cuatro años atascado ese plan del litoral de la costa Centejo, que hay que adecentarlo, y que tienen paralizado en el Cabildo. Y toda la zona de la costa del litoral también en el Puerto de la Cruz. ¿Qué han hecho en el Puerto de la Cruz? ¿Qué ha hecho el Cabildo? ¿Qué impulso le ha dado al Puerto de la Cruz? Resulta que han paralizado el consorcio. Y eso era empleo, trabajo, las reforma de toda la parte que tenía que ver con lo público en lo privado para el impulso del turismo en la, el puerto de la Cruz. Y Paco Linares lo ha dicho clarísimo, es que se necesitaban centros sociosanitarios. Más de 821 plazas son necesarias, como ha dicho Ani, para que las mujeres vayan a trabajar y puedan haber residencias de mayores en la Isla Baja, de mayores y de personas con discapacidad. Ayer estábamos con las mujeres de los Realejos, con la candidata, con Isa. Y veíamos los problemas, y fundamentalmente eran problemas de conciliación, de que están al frente de las familias. Para estar, para poder tener un empleo, tienes que poder tener cubiertas las guarderías y los centros de mayores. Y no se ha hecho ni una sola plaza de mayores en estos cuatro años. Por eso ese compromiso con las mujeres del norte, con NISA, en los Realejos también. Y en Tegueste, que estaba ya el proyecto, el proyecto para el pabellón, pues resulta que no han hecho nada no han hecho nada en el Tegueste, y por eso Berti tiene el compromiso para sacar adelante ese proyecto que es importante. Y en Tacoronte, ¿quién se ha acordado de los pescadores del PRI? Nadie. Es que sigue exactamente igual que como lo dejamos cuando el proyecto que se impulsó desde el Cabildo con Carlos Alonso y con Fernando Clavijo se ha abandonado también Tacoronte y ahora Vemos al alcalde que protesta porque resulta que también por sorpresa se ha encontrado el famoso tercer carril y cómo afecta a los vecinos de Tacoronte. Pues nosotros sí le vamos a contestar al gobierno de Canarias. Y en La Matanza, las necesidades que tienen y sobre todo del tema de carretera. Son muchos todos los proyectos que teníamos preparados, que tenemos que impulsar, que son fundamentales para que hayan oportunidades en el norte de Tenerife que tiene que ver con los mayores, que tiene que ver con la movilidad y que tiene que ver con la sanidad. No nos podemos permitir tener un hospital en Ico de los Vinos que viene recalamando, Francis, que por favor se pongan en marcha toda la capacidad que tiene ese hospital para dar servicio a los más de 200.000 personas que viven en el norte de Tenerife. Como les decía, este es un compromiso por el norte. La silla del Cabildo no va a estar vacía. La silla del, del Cabildo va a estar ocupada a partir del 28 de mayo y va a estar ocupada por una mujer. Y por eso ese compromiso con todos mis compañeros para que a partir del 28 de mayo la silla no siga vacía. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Eh, como ven, nos acompañan los hombres y mujeres que encabezan las listas de ayuntamiento, del Cabildo de Tenerife y la lista de insular del Parlamento. Y yo que les hablo por la lista eh, autonómica. Hoy eh, firmamos un compromiso con la ciudadanía. Hoy hemos querido demostrar aquí cómo hacen las cosas Coalición Canaria, con consenso y de manera conjunta. No es un compromiso de Ana Orama como cabeza de lista al Parlamento de Tenerife. No es un compromiso individual de Rosa Ávila como cabeza de lista al Cabildo. Ni es un compromiso, ni son 15 compromisos individuales de cada uno de nuestros hombres y mujeres que encabezan las listas a los ayuntamientos. Es un compromiso de un partido, Coalición Canaria. ¿Cómo hacemos las cosas? Trabajando de manera conjunta. No se puede resolver los problemas del norte sin escuchar a nuestros alcaldes y alcaldesas. No se pueden resolver los problemas de la isla de Tenerife sin escuchar al gobierno insular y a su próxima presidenta. Ni siquiera escuchando a Ana Oramas como cabeza de lista y máximo representante del Parlamento de Canarias. Los problemas son complejos. No tenemos varitas mágicas, aquí no vendemos humo, aquí vendimos trabajo, gestión y compromiso. Y va a ser difícil. Y por supuesto que si hay un tercer carril va a haber afecciones. Claro que va a ser afecciones, no lo vamos a construir en la alarma, pero las vamos a consensuar con nuestros alcaldes y alcaldesas y con la ciudadanía, que tienen derecho a saber qué es lo que se va a hacer en su territorio. Se les llena la boca de un partido que no va a dejar a nadie atrás, en buenas manos, que gobiernan para la gente. ¿Para quién gobiernan si no hablan con la gente? Este gobierno de Canarias, en lo más duro de la pandemia, dejó abandonados a los ayuntamientos. ¿Saben cuál fue la ayuda del gobierno de Canarias? A los municipios, a los ayuntamientos, en la pandemia. Cero. Cero. Creían que todo se resolvía con un zoom en una pantallita. Miraban para Madrid a ver qué problemas les podía resolver Madrid. ¿Qué les decía Pedro Sánchez qué hacer? Los hombres y mujeres de Canarias no tenemos que mirar para ningún lado. Miramos para nuestra gente, a los ojos. Y vamos a escucharlos y a resolver los problemas. Y ese hospital del norte se van a abrir los cuatro quirófanos que dejamos preparados y que llevan cuatro años cerrados con la necesidad que tiene la población del norte, que además es una población que se ha envejecido. Y por supuesto que vamos a poner los recursos para, de la mano de los ayuntamientos y los cabildos, proponer soluciones a la movilidad, soluciones a corto, a medio y a largo plazo. Da vergüenza que después de cuatro años, que parece que el Partido Socialista no ha gobernado esta isla, de los últimos doce años, el Partido Socialista ha gobernado esta isla los doce años, y vienen ahora a hacerse los nuevos. Da vergüenza ver cómo no se le coge el teléfono a los alcaldes por el color político, cómo no se atiende a la ciudadanía, cómo no se le da cita previa, cómo después de la pandemia que se ha servido de excusa para todo, la gente no puede acceder a las instituciones. Es que no pueden llegar. A sus empleados, porque somos empleados del pueblo canario, somos empleados de la ciudadanía. Los ciudadanos tienen derecho a llegar y a que se les atienda, nuestros mayores, nuestros jóvenes, no encontrar unas puertas cerradas y unos teléfonos que nadie descuelga o que comunican. Ese es el principal compromiso de Coalición Canaria con el norte y con nuestra gente, porque es como lo hemos hecho siempre. Y por supuesto que va a costar resolver los problemas, por supuesto que sí, por supuesto que la noche a la mañana no se soluciona todo. Pero, como nunca se va a solucionar, es escondiéndote, no dando la cara o no reuniéndote con nuestros alcaldes y alcaldesas que son los que de verdad están en el día a día con la ciudadanía. Hoy, aquí, adquirimos este compromiso, todos, de una forma de trabajar, que es la que hace Coalición Canaria, de un compromiso con el norte de esta isla y, por supuesto, de siempre dar la cara, no escondernos, no agachar la cabeza ni gobernar. Esperando a ver qué nos dicen desde Madrid. Sabemos cómo resolver nuestros problemas. Tenemos los recursos, tenemos la capacidad y tenemos a los mejores hombres y mujeres que están aquí detrás de mí para resolver esos problemas. Muchas gracias y quedamos a las preguntas.